Buenas amigos, bienvenidos a IntroPixel. ¿Qué tal estáis, chavales? Hoy os traigo una nueva build, una que va a arder a todos vuestros enemigos. Y lo mejor de todo es que es bastante fácil de conseguir, o al menos añadir a vuestro personaje. Con la build de las duales de fuego podemos quemar especialmente a criaturas que son grandes y lentas, débiles al fuego y aviso, son mucho más de los que os podéis imaginar. Además de eso, los requerimientos son pocos, se puede conseguir en la primera partida, sin ningún tipo de problema, y los objetos, que yo sepa, no son perdibles. Pero bueno, después de esta explicación de las cosas que vamos a necesitar y de cómo conseguirlos, hablaré con pruebas, que esta vez sí que voy a traer bastante material, chavales, para vosotros. Buen contenido que demuestra pues el potencial de esta build. Bueno, pues para empezar necesitamos la espada llamada Hoja de Magma, a más 10, la tenemos que subir al máximo, para así poder pues, aprovechar toda la eficacia de ataque de esta arma. Bueno, pues esta espada curva, y aquí sí que es verdad que os traigo una mala noticia, es una de las más difíciles de conseguir por drop de un enemigo de todo el juego, porque es extremadamente baja la posibilidad de que lo tire. Esta arma la suelta, por cierto, unos hombres serpientes que lleva un escudo y una espada curva, pues algunos llevan la espada curva de fuego y otras llevan la espada normal, que esa sí es fácil de conseguir. Estos bichos se encuentran en la zona de la mansión del volcán. Yo recomiendo empezar por el lugar de gracia llamado el templo de Glai. Seguir mi ruta, que es la mejor, para así poder luchar contra varios de estos bichos y así poder conseguir esta espada. Dato importante, el enemigo os aseguro que lo suelta 100%, ¿vale? Lo suelta seguro. Que podáis llevaros 2 horas y que no lo suelte, puede ser, pero que os aseguro, y no es coña, que el bicho lo suelta. Suelta esta espada. Yo tardé más de 2 horas en conseguir la primera, y la segunda tardé media hora después, 2 horas y media, y tuve las dos. Y eso teniendo el talismán del escarabajo de plata, que por cierto, pues pongo enlace en la descripción de este vídeo, pues ahí lo podéis conseguir. Y también tenía la máscara de lágrima plateada, un casco que podéis conseguir muy fácilmente matando al jefe llamado Lágrima Mimética, un clon tuyo, que es bastante fácil, la verdad, muy fácil de derrotar, y que se encuentra en Nocron. Pero bueno, como he dicho antes al principio, no hace falta que tengáis dos, que con una pues suficiente, pues por lo menos para hacer el ataque especial, ¿vale? Que nos vamos a poner en la mano derecha es el que hace el ataque especial. Pero si tenemos dos, pues tenemos otro ataque que viene muy bien porque, bueno, es una bestialidad, hace como 3 golpes rápidamente seguidos y podéis matar fácilmente a enemigos de estos normales. Pero bueno, eso ya lo veréis luego en las pruebas de más adelante. Esta arma requiere 9 de fuerza, 15 de destreza y 16 de fe. Pero como podéis ver, ya es más 10, y teniendo en cuenta que no podemos aplicarle ceniza a ese arma especial, la escala es de C en fuerza, D en destreza y C en fe. Por lo tanto, debemos de enfocarnos especialmente en la fuerza y en la fe. Esto es una jodienda en mi caso porque yo tengo 28 de fe. Así que pues yo no voy a poder aprovechar todo el potencial de esta build. Pero bueno, ese es el aviso que os doy. Yo recomiendo que os pongáis cosas que os dé fuerza y fe. Como por ejemplo, la máscara sonriente del augurio, que esa os da 2 puntos de fuerza, está bastante bien. Que en el vídeo de la build más bestial os explico cómo conseguirla, así que para no repetirlo, pues os enlazo a ese vídeo. Todos estos vídeos de guía lo tenéis en la descripción de este vídeo. Pero para fe, yo recomiendo un casco llamado el casco del caballero del árbol hierático. Se encuentra muy cerca del lugar de gracia llamado Muro Interior de Fael. Este casco os da 2 puntos más de fe. Así que, pues bueno, otra pieza más que os añade un poquito más de fuerza para esta arma. Ya sabéis, fe, fuerza y en menor medida destreza. Yo para las pruebas voy a usar lo que estáis viendo ahora mismo. No voy a cambiar de equipo. Yo son los consejos y recomendaciones que os doy para quitar incluso más de lo que vais a ver en este vídeo. Y bueno, para que luego no me digan que quito demasiado porque tengo nivel 350 o alguna cosa de eso. Bueno, pues lo dejo ahí. Para los pantalones y los guantes, lo que queráis, ¿vale? Cualquier cosa, pero que os deje rodar bien. La espada curva Hoja de Magma usa el poder del fuego. Para ello usaremos los siguientes talismanes. El talismán del amuleto del escorpión ígneo. Este talismán es imprescindible para esta build. Es súper importante y hay que tenerlo sí o sí. Mejora nuestro poder de ataque de fuego, que es precisamente lo que vamos a hacer con esta arma. Como digo, imprescindible. Lo podéis encontrar en el fuerte de la Yed, en una estructura de madera detrás de un muro, y la verdad es que es muy fácil de ver. El siguiente y otro imprescindible es el talismán llamado Fragmento del Alexander.
Considerado por muchos como uno de los mejores talismanes del juego, con este objeto equipado mejoraremos considerablemente la potencia de ataque de la habilidad que vamos a usar con esta arma, que es un ataque especial de fuego. Lo podéis conseguir completando la quest de Alexander. También existe una versión inferior de este talismán, pero lo que pasa es que se consigue en la misma quest, por lo tanto yo recomiendo lógicamente que consigáis este. Para los otros talismanes yo recomiendo el talismán legendario Marca Ulcerada de Radagon, que mejora la fuerza y la destreza, dos de los atributos que escala esta arma. Pero en mi caso, al estar bajo el atributo Fe, yo usaré la Marca Ulcerada de Marika, que da más 5 de Fe, que está cojonudo, por cierto. Estos talismanes explico cómo conseguirlos en la guía de cómo conseguir los talismanes legendarios de Elden Ring. También está en la descripción de este vídeo. Para no repetirlo, pues siempre que digo esto, está en la descripción del vídeo. El otro talismán que queda ya sería la Exignia con Espada de Alada Podrida, porque este viene muy bien para el conveo, que aumentará muchísimo el ataque, pero bueno, podéis usar cualquier otro si necesitáis pues mejorar los atributos de esta arma. Por poner un ejemplo, la Reliquia de los Dos Dedos, que dan por cierto más 5 de fe, esa pues está muy bien. Antes ya de terminar con el tema del equipo, me gustaría decir un apunte, porque a lo mejor pues os viene bien. En la armadura, lo que es el body, que no he comentado nada, pero sí que os recomiendo que uséis Plumas Negras del Ave Rapaz. Esta armadura está muy bien porque cada vez que salte pues aumentará el ataque, así que pues bueno, es un añadido más. Y otro dato es que yo usaré buffos, ¿vale? Buffos que mejoren nuestro poder. Esto siempre viene bien, sobre todo cada vez que vamos a luchar contra un jefe, nos ponemos a tope y así le vamos a quitar la mayor cantidad posible de vida. Esos buffos o esas mejoras o esos beneficios son los mismos que usé para la build bestial. Por último, también voy a añadir un pequeño buffo que se puede conseguir con el escudo Medusa. Este pues nos añade un poquito más de ataque. Dicho esto, vamos con las pruebas. Bueno, pues antes de empezar, pues me voy a echar estos beneficios. Juramento dorado, llama, dame fuerza. Y el escudo este de la medusa, que también te da pues un poquito más de ataque. Con esto pues consigo unos 1300 por ahí, pues con esta espada. Bueno, ahora sobre el tema de llevar dos espadas. Llevar estas duales. Yo lo recomiendo mucho, porque podemos hacer este ataque que vaya a ver ahora. Que está cojonudo, quita bastante. A ver, yo recomiendo eso, pero sí entendería que por la dificultad de conseguir las dos espadas, porque es que es bastante jodido, porque tiene un drop bajísimo, pues es que lo entendería que nada más que consiguierais uno, porque ya os digo que es un coñazo. Merece la pena solamente por ese ataque, porque hace mejor, ¿no? La build esta de fuego, que ahora vamos a ir con las habilidades, ¿vale? Y vais a ver lo que quita, porque esto es una bestialidad. Mira. El efecto de este ataque especial de las duales, que quita, bueno, quita bien, ¿vale? Quita 2000 y pico, y nos quitamos cualquier enemigo de estos chuflas que nos encontremos. También el salto y ataque de las duales es muy bueno. Pega, creo que son 3 golpes también. Está muy bien. Estos enemigos normales que estáis viendo aquí, pues son muy débiles. Nos quitamos rápido. Muy débiles al fuego y son muy fáciles de matar. De hecho, estos que son lentos, pues se comen muy fácilmente el ataque especial. Y aquí es donde esta arma gana mucho. Si el enemigo se mueve demasiado rápido y salta mucho y se escapa, pues esta arma no es muy buena, esta build, me refiero. Pero como la bestia no se mueva mucho, se va a comer toda la lava. Y entonces es cuando se hace muy eficaz esta build. Aquí tenéis otra criatura también peluda y por lo tanto pues va a ser fácilmente derrotada. 4972 le he quitado. La verdad es que son unos pobres desgraciados. Y bueno, esta criatura de nieve, lógicamente, al ser de nieve, pues va a tener baja defensa en fuego. Pero es que yo creo que, bueno, aquí estamos ya hablando de una bestia muy dura, ¿eh? Esto es el último gigante, o de los últimos gigantes, y le he quitado 9313, chavales, en el combo. ¿Vale? Porque aquí estamos hablando de combo, no estamos hablando de un solo golpe, como la build bestial. Por cierto, estos enemigos que estáis viendo ahora mismo son bastante coñazos. Normalmente siempre, o al menos yo siempre me los saltaba o pasaba de ellos, porque es que, vamos, qué coñazo para matarlo, no le quitaba apenas vida. Bueno, pues con estas armas, aquí demuestro claramente lo que yo siempre he estado diciendo, que ciertas armas pues son muy beneficiosas para acabar con algunos enemigos. Aquí no duran nada, 6000 y pico le he quitado. Bueno, el árbol, bueno, pues un árbol, lógicamente, ¿qué es lo que le afecta a la madera? O al fuego, pues entonces el fuego lo revienta. Y mirad lo que me dura a mí el árbol este. Le he quitado, pues 7000 y pico, ¿vale? 7000 y pico y no ha durado nada, unos pocos segundos.
Sobre el tema de los dragones. Bueno, pues sí, los dragones, aunque lancen fuego, pues tiene el problema de que son muy grandes y muy lentos. A no ser que se ponga a pegar salto, que también lo hacen. Pero si atacamos rápido, tenemos buena cantidad de fe, buena cantidad de fuerza y una buena cantidad también de destreza, pues le quitamos mucha cantidad de vida. Mirad, mirad toda la vida que le he quitado. Lamentablemente este se salta para allá y se va a perder combo, ¿vale? Y no le vamos a poder quitar, pues posiblemente más de 8.000 que hubiésemos quitado. Pero bueno, que ha caído en pocos segundos. ¿Que no tenéis suficiente con este dragón? Bueno, pues vamos con otro mucho más duro. Este de aquí, que también lanza lava y bueno, la lía mucho, es bastante coñazo este jefe, por cierto. Este dragón de magma. Bueno, pues aquí nos lo vamos a cargar con su propio magma. Le vamos a reventar a base de lava. Y es muy duro, este sí que tiene resistencia, le quita bastante menos. Pero bueno, ya veis cómo va subiendo el ataque, el combo, y le he quitado bastante, más de 10.000, ¿vale? 10.274. Es una bestialidad, ha caído rápido además. Bueno, aquí tenemos a uno de estos saltarines, pero tiene una cosa buena, esta arma, que algunos enemigos, pues lo está constantemente rompiendo su postura, como veis. Y el pobre desgraciado no puede hacer nada contra mí, se come todos los golpes. Y no puedo ni dejarle atacar. Un enemigo más fuerte, porque todo esto para vosotros son pequeñeces y no son nada que os haga pues afectar, ¿no?, en vuestra existencia. Pues vamos con uno duro, que es este. Este bicho es bastante más fuerte que otros. Me ha pegado ahí un buen hostiazo. Mirad lo que me ha quitado, porque este es de los duros. Bueno, pues mirad lo que me va a durar. Sí, me ha durado unos pocos segundos y le he quitado más de 12.000 de vida, ¿vale? En un combo. No ha tardado nada. Creo, chavales, que con todo esto dejo claro que esta build de fuego es cojonuda. Está muy bien. Pues nada, amigos, lo voy a dejar aquí. Recordad, darle like si os gustó este vídeo, suscribiros lo que no estáis, darle a la campanita para el aviso de los nuevos vídeos que voy a sacando y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.